¿Qué tal, amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continuarán las lluvias en nuestro estado durante este fin de semana. Chubascos, tormentas eléctricas al final del día. En ocasiones se extienden hacia horas de la madrugada. Y mientras tanto, en Los Ángeles la temperatura algo cálida. Vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Aquí podemos observar cómo ayer en la tarde-noche se formaron chubascos y tormentas eléctricas. Algunas de ellas fueron severas, sobre todo en Zapopan ocurrieron tormentas severas que trajeron como consecuencia caídas de granizo en algunas zonas de gran tamaño. En lo que respecta a esta ampliación, podemos ver claramente cómo se formaban ayer en la tarde toda esta área de lluvias que afectó buena parte de la zona metropolitana. Para hoy en la mañana, muy temprano, así estaba la zona metropolitana, bastante limpia en cuanto a contaminación, debido a que todos los días se limpia la atmósfera con la lluvia y algo de nubosidad. En lo que respecta a la tarde, 27, 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Lagos de Moreno con 26, 16 mañana temprano. Para Colotlán también habrá algo de lluvias, 30 por la tarde, 15 en el amanecer. Y en Ciudad Guzmán, 27 en la tarde, 27, 28 grados, 16 en el amanecer de mañana. En Puerto Vallarta hoy también habrá registro de precipitaciones, también a lo largo de la Costa Alegre, 32 por la tarde, 27 en el amanecer. Y en Los Ángeles habrá poca nubosidad, la temperatura algo cálida, 80 grados Fahrenheit, 64 en el amanecer. Los próximos tres días, incluyendo este fin de semana, no va a cambiar mucho el tiempo aquí en la zona metropolitana, 27, 28 grados, 17 hasta los 19 con chubascos y tormentas. Y en lo que respecta a Los Ángeles, 81 grados mañana sábado, aumenta un poquito la temperatura, pero después el domingo y el lunes baja un poco a los 79, 78 grados por la tarde, 64, 65 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.